Good evening. Hi, good Hello. evening. Hi, good evening. How are you today? I'm good. That's Hi, nice teacher. to hear that. Hi. Nice. How was your day? Did you have a good day? Yes, teacher. Yes, I have. Yes, awesome. Teacher. I sent you the presentation, les mandé la presentación porque le agregué un poco de ejercicios para lo que vamos a trabajar ahora, que son los frequency adverbs o adverbios de frecuencia. Vamos a estar practicando con eso y también le agregué parte ya la sección 5, creo que la logré agregar toda. Entonces ya se las mandé para que la tengan ahí a la mano. Y pues creo que, bueno, hoy sí no vi a nadie pedir ayuda, pero me imagino que van al día con los ejercicios. Pero si hay alguien, ¿verdad?, que quiere ayuda o necesita ayuda con algún ejercicio que no le esté dejando pasar por algún motivo. Igual hay bien poquitos ahorita, me imagino que están terminando de cenar los demás, ya se van a unir, hay que tener fe. Bueno, pero voy a empezar por los que están temprano, ¿verdad? Gracias por su puntualidad y vamos a ver, aquí está la presentación. Por ahí vamos a empezar, ayer estábamos con la conversación, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, so... But I don't remember, la practicamos, no me acuerdo, to be honest. ¿Cómo? Sí, digamos. ¿Sí? Yeah. ¿Practicaron sí. en grupos? ¿Yes? Yes. Yes, okay, yes. So, esta conversación es para introducir el tema de los adverbios de frecuencia. ¿Podrían decirme qué adverbios de frecuencia encontraron en esa conversación? Identifíquenos, por favor. Always. Always, ajá. Usually. Usually, mhm. Sometimes. 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 Mm-hmm. Never. Never. Okay, sí, eran más de, bueno, como cuatro, ¿verdad? Y pues sí vimos el video donde se nos explicaba dónde se posicionan y más o menos el cuándo usar cuál. Teníamos always, usually, often, sometimes, hardly ever y never. Esos son los adverbios de frecuencia que tenemos. Estos, solo como para que tengan en mente, se llaman indefinidos. Porque hay otros adverbios de frecuencia que son definidos. La diferencia es, estos son indefinidos porque solo son para darle una idea al oyente, ¿verdad? A quien está recibiendo nuestro mensaje, le estamos dando una idea de cuál es la frecuencia en que sucede lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que yo siempre tomo café en la mañana, entonces yo tengo que usar always. I always drink coffee in the morning. Entonces, esto, el receptor de mi mensaje entiende que toda la vida, siempre, 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 el 100% del tiempo, yo tomo café en la mañana. ¿Ok? Si yo digo usually, esto significa que
tal vez un 85%, no todo el tiempo, okay, pero bien seguido. Often es como decir seguido con alguna frecuencia, tal vez el, ¿qué le digo? El 50% del tiempo, tal vez. Sometimes, estoy dando a entender algunas veces, ya es como menos, quizás algún 40% del tiempo. Hardly ever es como decir casi nunca. Y never es, ok, nunca, 0% del tiempo. Y por eso los tenemos aquí, de always siendo el 100% del tiempo y never que es cero, algo que nunca pasa. Entonces solo es para dar una idea de la frecuencia, pero no hay un número exacto. Por eso se llaman indefinidos. Hay otros que son definidos, que es como decir, por ejemplo, si yo quiero decir 3 veces al mes, 3 times a month, for example. If I say I go to the beach 4 times a year, entonces le estoy dando un dato exacto, 4 veces al año. Esos son definidos. Pero ahorita, como vamos paso a paso, vamos a empezar con los indefinidos. Eso es solo para que tengan una idea, que no es que tengan un número exacto cuando voy a usar cuál. Nomás puedo tener una idea de cuál voy a usar dependiendo de la frecuencia en que suceda lo que yo quiero decir. Entonces solo es como para dar una idea de la frecuencia, ¿verdad? Y también se nos explicaba el orden que llevan. ¿Qué es lo que estaba dando problemas en el ejercicio el día de, ¿cuándo fue? Ayer, ¿verdad? Que pidieron ayuda con el ejercicio. ¿Por qué es el orden? El orden que ellos siguen en una oración es primero el sujeto, luego el adverbio de frecuencia. Inmediatamente después del adverb se utiliza el verbo, la acción, y luego un complemento. ¿Verdad? Por ejemplo, acá tenemos I always eat breakfast. I es la persona o el sujeto, el adverbio always, la acción, el verbo es eat, y luego el complemento, breakfast. Podemos utilizar otro, como decir, ay, yo nunca hago ejercicios en la mañana. Entonces diría, I never, luego el verbo do exercise in the morning. Uh-huh. Ese es el orden que lleva. Ahora, ustedes ven sometimes aquí abajo apartadito y también lo tengo aquí arriba. Porque sometimes es una excepción. El sometimes es el único de estos que están acá que puede iniciar la oración. Okay. Luego de sometimes se sigue lo demás, ¿verdad? El sujeto, verbo, complemento. Y si no, puedo hacerlo de esta manera, como estábamos explicando al principio. Sujeto, sometimes, luego verbo y complemento. Pero también lo puedo poner al principio de la oración. Entonces, por eso está apartadito ahí. Es una excepción. Para preguntas, como ustedes o los adverbios estos se usan en presente, entonces vamos a utilizar primero el auxiliar, si vamos a hacer una yes no question, y ahí pues repasamos el presente simple. El auxiliar do, si la persona es I, you, we o they. Si la persona es tercera singular, entonces ponemos does, do or does. Luego el sujeto, luego el ever, esto es como para preguntarle alguna vez, ¿ok? So, si lo podemos sustituir el ever por otro adverbio más específico, luego el verbo y luego el complemento, como tenemos acá el ejemplo, do you ever have fish for breakfast? ¿Ok? Aquí tenemos la estructura. Primero, el auxiliar do, el sujeto you, el adverb ever, verbo have, complement fish for breakfast. Y al final, pues como ya sabemos,
el signo de pregunta, ya cerrando, ¿verdad? Para responder, ahí pues utilizamos el adverbio que se acomode a lo que nos están preguntando. Por ejemplo, en este caso, si a usted le preguntan, ¿do you ever have fish for breakfast? ¿Qué contestaría? Ok, y en mi caso, no, nunca. Creo que solo de pensarlo ya me duele el estómago. So, no, I never do. Pero tal vez alguien que viva donde es más fácil conseguir pescado que un pan dulce en la mañana, tal vez diga, yes, I sometimes do. Tal vez algunas veces sí come pescado. Y ya, alguien como esta persona que en el contexto que estábamos hablando es de Japón, creo. Yes, I always do. Sometimes I do. También pueden iniciar sometimes como respuesta. No sé si vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta. ¿Qué es ever, teacher? Es como para preguntarles alguna vez. El ever solito, este lo utilizamos en pregunta para siempre, es como decir siempre. ¿Y tú siempre comes pescado en el desayuno? Siempre comes pescado en el desayuno. Entonces el ever es como decir siempre, pero en pregunta. Porque si lo hacemos en respuesta, entonces usamos always. No sé si le respondí. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar, ¿y tú siempre lees la Biblia en la noche? ¿Do you ever read the Bible at night? Yes, I always do. Así sería la respuesta. Ajá, en caso que usted siempre lea antes de acostarse, entonces yes, I always do. Yes. Entonces el ever es como para preguntar, ¿y tú siempre haces tal cosa? ¿Do you ever read the Bible before sleep? ¿Ya? Entonces, y cuando usamos teacher, ahí consulte, cuando usamos por ejemplo esa expresión de forever, ¿no? Forever together, algo así. O como una afirmación, tal vez, no lo sé, o como una respuesta, no sé cómo sería eso. Ajá, esa palabra va junta, forever, y eso significa por siempre. Uh-huh. Es como, ya, yeah, es algo diferente. Sí, es una expresión, significa para siempre o por siempre. Pero ese no es el adverbio de frecuencia, Ticho. No. Uh-huh. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Okay. Vamos a practicar, ya que hablamos un poco sobre el cómo se usan, para qué sirven y el significado. Vamos a poner, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿a dónde iría el adverbio que está en paréntesis? Aquí tengo usually y tengo una pregunta. What do you? Entonces el usually iría después del sujeto aquí. What do you usually have for breakfast? Y así vamos a ir haciendo con los demás. Ahorita les voy a dar nada más tiempo como para que lean y vean a dónde ubicarían el adverb que está ahí. Y luego les voy a habilitar para que demos las respuestas.
Ok, ahí está Yadina. Qué bueno que pudo entrar. Ok. Let's see. Volunteer to read the letter B. So we start with the A. Volunteer to read the letter B. Vanessa, thank you so much. Letter B. Well, I often have coffee and cereal. Excellent. Very good. Thank you so much. Let's see who would like to continue with letter A. Do you ever eat breakfast at work? Excellent. That is the answer, Alejandra. Thank you. Carla, continue. Sometimes I have breakfast at my desk. Excellent. Sometimes I have breakfast on my desk. Excellent job. Se podía hacer de la otra forma también, ¿verdad? ¿Cómo sería? I sometimes have breakfast at my desk. Excellent. That's the answer. Perfect. Esas dos son las opciones y que me alegra que estén usando lo que les acababa de explicar. Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Do you usually eat rice for breakfast? Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Y quién continúa con la última? Sonia. Okay. Thank you, Sonia. No, I hardly ever have rice. Excellent. No, I hardly ever have rice. Very good. Thank you so much. Excellent job. So veo que han comprendido bastante bien. Ahora vamos nosotros a poner en orden estas oraciones. Esta era solo de poner el adverb of frequency por ahí. Ahora vamos a escribir estas oraciones en el orden correcto. Les voy a dar, quiero ver, y 2 minutos. O tres quizás. Igual si necesita más tiempo, ahí lo vemos. All right, finished? No, teacher. No, okay, more time.
Ya, teacher. Okay, let's listen. Volunteer for number two. Jonathan. I hardly ever eat snacks at work. Excellent. That's the correct answer. Thank you so much. Volunteer for number three. Andrea, thank you. I sometimes eat pasta for dinner, creo. That's correct. Thank you so much. And then I have Vanessa. Number four. I often have dinner with my family. Excellent. That is the answer. Now, the idea of the exercise C, tenemos el number, el C, es reescribir las oraciones, estas que acabamos de hacer, pero con nuestra propia información. Por ejemplo, yo tendría que hablar de mis desayunos los fines de semana. En este caso, la que tenemos acá dice, I never have breakfast on weekends. Con mi propia información sería, I always have breakfast on weekends. Y así con las demás. Puede ser que hayan personas que no siempre, pero algunas veces o usualmente, si yo dijera usually, es que alguna vez no tomo el desayuno los fines de semana, sea porque se levantó muy tarde, ya mejor de un solo el almuerzo, etc. Puede que alguien diga, I sometimes have breakfast on weekends, etc. Depende de cada quien. Se le puede dar otro par de minutitos para que escriban las cuatro oraciones. Y vamos a empezar con Rosemary, que por ahí la vi que tenía la manita levantada, pero se nos acabaron las oraciones, ¿verdad? Les voy a dar unos dos minutitos.
Y me cayó el internet un ratito, ¿verdad? Estamos de regreso. Ok. Vamos a revisar. Vamos a empezar con Rosemary. Me salvé, dijo Rosemary, pero no. Ay, no, qué horror. Pensé que nos iba a tocar reponer, pero qué bueno que se reconectó rápido esta cosa. Now, let's see. Vamos a ver, ojalá que todo esté bien. Una grabación, sí, ¿no? Nos va a tocar que. Ok, Rosemary, can you read your sentences, please? Number ¿Puede one. Leer las cuatro? Mm-hmm. Number one, I often have breakfast on weekend. Number two, number two sería I sometimes eat a snack at work. Okay, I sometimes eat snacks at work. Mm-hmm. Number three sería I hardly ever eat pasta for dinner. Y number four, I sometimes often have dinner with my family. Excelente, solo que en la cuatro puso dos adverbs. Okay. Creo que puso el often que estaba ahí, ajá. Entonces solo sería sometimes, ¿verdad? Ok, excelente, yes. Rosemary, muchas gracias, excelente. ¿Algún voluntario más que quiera compartir? Amanda, thank you. Vaya. One, I always have breakfast on weekend. Two, I never eat snack at work. Three, I sometimes eat bread sweet for dinner. No sé si se dice pan dulce. Sería al revés, sweet bread. Sweet bread. Uh-huh. Four, I often have see movies with my mother. Okay, excellent. Thank you so much, Amanda. No le hace efecto el pan dulce en la noche. Ya desearía yo cenar con pan dulce y estar bien fit. Muy bien, excelente trabajo. Bueno, vamos a movernos de ejercicio. Quiero ver si tenemos aquí. Ok, vamos al siguiente ejercicio. Ay, quiero ver. No veo, se me perdió. Creo que se cerró todo. Ok. Veamos. Sí, se cerró. Ok. Bien, aquí está. Ok, here we go. En el siguiente, aquí tienen algunos adicionales. Ok, les incluí este cartelito como para ampliar el tema, ¿verdad? Y que vean que aparte de los que tenemos ahí, hay más adverbios de frecuencia. Y bueno, vamos a practicar pronunciación. Pueden repetir en casa. Always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Seldom. Rarely. Hardly ever. Never. Okay, so aquí tienen siempre, pues always nos da la idea de un siempre, ¿verdad? Todo el tiempo. 100%.
cuando decimos almost always, es como casi siempre y da la idea de un 95% del tiempo. Usually, usualmente un 75%, often, la idea es un 50% del tiempo. Sometimes, un 25%, que es algunas veces. Seldom y rarely, si se fijan, es el mismo porcentaje. Los dos significan lo mismo. Seldom y rarely es como decir rara vez. Es raro que suceda eso. Hardly ever es casi nunca, ¿verdad? Y never. Okay, so seldom, rarely, hardly ever. Vienen siendo como raras veces o casi nunca. Siempre los tres tienen como un 5% de frecuencia con que ocurren. Y never, que es el 0%, como ya habíamos dicho. Y tenemos un ejercicio para poner en práctica estos adverbs of frequency. Tomando en cuenta, teacher. Often, es como... Usualmente. Usualmente y often es como seguido. Es como decir, fíjate que yo voy al súper seguido. Eso en español sería como decir seguido. Yo voy seguido al súper. Hay gente que solo va una vez al mes, no sé cómo le hacen, o una vez a los 15 días. Yo voy 2-3 veces a la semana. Entonces yo podría decir, I often go to the supermarket. ¿Ya? So yo seguido voy al súper. Es que si voy al mes, igual me duran como una semana las cosas, Dios mío. Entonces mejor voy de a poquito. Okay. So, in my case, it would be often. Es como decir seguido. En español decimos seguido para decir que algo lo hacemos con bastante frecuencia. Es repetidas veces. Quizás ese sería el ejemplo que tengo más a la mano. No sé si le contesté su pregunta. Sí, teacher. Ok, muy bien. Entonces, el ejercicio es, leemos la oración y vamos a completar en el espacio en blanco con el adverbio que mejor le complete. En algunos casos puede haber más de una opción, porque si se fijan, hay unos que es bien parecido, por ejemplo aquí, seldom, rarely, hardly ever, estaría bien en cualquiera de esas tres opciones. Tenemos que como ver la oración, qué sentido nos da para decidir qué adverbio de frecuencia le queda mejor. Por ejemplo, la 1 dice, my brother is never sad. Nunca está triste, él siempre está feliz. Entonces aquí lo mejor era always, porque me está diciendo que nunca está triste. Y luego me habla de qué tanto está feliz. Y si aquí me dijo nunca, entonces aquí lo más lógico era poner always. En la 2 dice, I was late for work only one time last year. Si esta persona me está diciendo que llegó tarde al trabajo solamente una vez en el año, entonces, ¿qué tan seguido o con qué tan frecuente es que esta persona esté tarde en el trabajo? ¿Cuál creen que podríamos usar? Hardly ever. Hardly ever. Podría ser cualquiera de estos tres. Seldom, rarely y hardly ever. No puede decir never porque sí le pasó una vez en el año. Entonces, sí, cualquiera de esos tres estaría bien aquí. I am seldom o I'm hardly ever late. Entonces, eso van a ir haciendo. Y para que sea un poquito más entretenido, lo van a hacer en grupo. Entonces, voy a crear las secciones. Esto ya lo tienen. Se los mandé antesito de la clase. Vamos a hacer los grupos para que puedan completarlo. Ya hicimos un par de ejercicios acá, cada quien, ¿verdad? Con su cuadernito y vamos a compartir en grupo. Ok. Ahí estamos.
recording. Más tiempo, teacher. Hello. Más tiempo. Falta un tiempo. Habían varias palabras nuevas. Oh, really? You need more time? More time. Yes. Pero nos quedamos en el 8. Sorry. No, ya no. Otros en el 2. Okay. Terminémoslas aquí. Sí. Okay, let's share the screen. Okay, so let's see. Ay, ay, doble. Okay, vamos a ver, voluntario va a ir habilitando su micrófono y pues nos regala la respuesta que tiene acá, la 1 y la 2 ya la habíamos hecho. Volunteer for number 3. Carla. Y luego va a ir Holman con la 4. Okay, Carla. I was late for work only one time last year. Hardly ever. Era la 3, teacher, era la 2. Yes, number 3. Ajá, la 2 la hicimos aquí en la sección principal. Okay. Mary, no sé cómo se pronuncia, es. Failed. Failed. Mary, yes. Failed only one test in high school. She rarely passed her test. A ver, creo que no. Bueno, si aquí me está diciendo que solo, digamos que aplazó o falló solo un test en high school, en bachillerato. Su frecuencia debe ser mayor. Hardly ever. Para pasar las tareas, su frecuencia debe ser mayor, más positiva, ¿no? Que pasa las pruebas. Sería almost always. Almost always. Excelente, esa sería, muy bien, almost always. Entonces sería que ella falló solo una vez mientras estaba en bachillerato. Entonces ella casi siempre los pasa. She almost always, está bien la que nos dio, almost always. Uh-huh. Excelente. Almost her test. Excellent. Thank you so much. Number 4, Holman. Dice, I always remember do you my homework. I never forget to do it. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Volunteer for number 5. Voluntario para la 5. Steven. Carla. ¿O ya tenía la hermanita ahí, Carla? Bueno, pero sí la tengo la respuesta. Okay, good, thank you. Digo yo, a ver si está buena. Dice, Steven seldom goes to a cinema. He rarely sees movies. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Jonathan, number 6. Judy saw a doctor for the first time in 3 years. He rarely gets sick. Excellent, excellent job. Thank you so much. Sonia, continue. Number 7. Mm-hmm. And the microphone is off. I'm sorry. Mm-hmm. I got up at 5 o'clock, 7 days a week. I always get up early. Perfect. Thank you so much. Volunteer for 8, Holman. ¿Tiene la 8 usted? No knowledge, pero dice, it's always hot and sunny where I live. It's not. Sería como
all hardly ever. Ok, quiero ver qué dice. Veamos, es siempre está caliente y soleado donde vivo. Esto es toda la vida está caliente y soleado. Y luego habla de ver la nieve. Eso es el por qué yo. Y la nieve, veo nieve. Never. Excelente, sería never. That's the answer. That's why I never see snow. Por eso nunca veo la lluvia. La nieve es que estoy pensando en salvadoreño. Snow. Aquí no nieva. Okay. Let's continue with number eight. No, perdón, sería la nueve. Nine, please. Do you ever drink coffee? Yes, but only, not often, just a few times a week. Sometimes. Yeah, sometimes. That's correct. Thank you so much. Sometimes for number nine. Does somebody has number 10? ¿Alguien tiene la 10? Yo no le he hecho, pero más o menos le entiendo. Dice, my sister almost never eats burgers and fries. She always eats healthy food. Always sería. Veamos, si dice que casi nunca. O almost always. Ajá, sería casi siempre. Almost always. Ajá, exacto, porque dice que casi nunca come hamburguesas y papas fritas. Casi nunca. Oh, almost always. Ajá, almost entonces always. Casi siempre come saludable. Es como ir contra, así como, ajá, yeah. That's correct, thank you so much. Number 11. Three or four times a week. Sí, dice que toma el bus unas tres o cuatro veces a la semana. Sometimes. Podría ser sometimes. Often or often. Often, ajá. Podría ser sometimes, podría ser often. Muy bien. Number 12. Number 12, do you ever watch action movies? No, never. Well, I watched an action movie a few years ago. So I guess I should say. Teacher, ¿qué significa a few years ago? Es unos cuantos años atrás. Hace unos cuantos años. Uh-huh. Hardly ever. Ajá, hardly ever podría ser. Sí, porque le pregunta si siempre ves películas de acción. No, nunca. Pero después se acuerda que sí vio una hace algunos años. Entonces sí sería hardly ever. Casi nunca. Porque sí, ya vio una. Entonces ya ese récord del never ya no existe. Ok, so muy bien trabajo haciendo este análisis. Y como, Dios mío, casi se nos acaba el tiempo, teníamos esta práctica de speaking, hacernos estas preguntas en grupo. Tenemos unos minutos para hacerlas. Voy a hacer los grupos pequeños para que logren practicar con algunas de estas. Es como para que vayan practicando los frequency adverbs. Cualquiera de estas preguntas las puede hacer a sus compañeros. Por ejemplo, si yo preguntara, Amanda, what do you rarely eat? O what kind of food do you rarely eat? Esta que está acá. No la veo, teacher. Acá. Okay. What kinds of food do you rarely eat? His kinds. Tipos.
¿Qué tipo de comida rara veces comes? I rarely eat. Rarely eat pasta. Pasta, okay. I rarely eat pasta. Okay. And then we can continue and say, Dina, what kind of, okay, let's see. What things do you seldom drink? What things do you seldom drink? So I could say que qué cosas raras veces toma. Yo raras veces tomo té, podría ser. I rarely drink tea, for example. Sí. Ya la respondí. Eso es trampa, papá. Okay. Okay, so eso es lo que tendrían que hacer, hacerse esas preguntas. Por ahorita pueden empezar quizás con las que están más como entendibles o tratar de practicar las preguntas y definir el vocabulario para practicarlas mañana. Porque si todavía tenemos un par de minutos, lo podemos hacer aquí mejor para no perder tiempo creando los grupos. Vamos a practicar pronunciación y si de pronto alguna pregunta de estas no comprenden bien o hay alguna palabra nueva, la podemos discutir. Ok, repitamos la primera pregunta. What kinds of movies do you never watch? Vamos a omitir el why porque sería como, o sea, en todas casi dice por qué, why. Ok, let's continue. What do you sometimes eat for breakfast? Are you always tired in the mornings? Are you always tired in the evening? What do you often do on weekends? What kind of food do you rarely eat? What things do you seldom drink? What time do you usually get up in the morning? What time do you usually go to bed at night? What do you hardly ever watch on TV? Do you always text your friends? Okay, de estas, ¿encontraron alguna palabra nueva o hay alguna pregunta que no esté realmente claro qué significa? Tired. Tired, cansado o cansada. ¿Alguna más? Tired, cansado, cansada. ¿Hay alguna otra palabra? Only that one? Solamente tired. Ok, lo que podemos hacer con esto es practicarlas para ya mañana estar listos y listas y tratar de responderlas con nuestra propia información, ¿verdad? Darles su respuesta para que ya mañana estén como más sueltos con el speaking. Y eso sería todo por ahora. Los veo mañana. Same link, same hour. So, see you. Sleep well. Bye. Bye. Take care. Bye.